¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Conciencia. Nos visita el día de hoy el doctor Luis Nazario Araya Sánchez. Don Luis es profesor e investigador de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional. Bienvenido, Luis, a, al programa de Conciencia. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme y permitirme darle un poquito de de algunas de las actividades que nosotros tenemos por allá por que, que son muchas sí, una sí. de las que hemos seleccionado Luis porque trabajan muchas muchas diferentes cosas es el proyecto cero prevalencia de leptospira en Atos lecheros en la zona Huetar Norte y debo comenzar preguntándole qué es esto de leptospira bueno leptospira esencialmente este, es una bacteria es una bacteria que tiene eh, es cosmopolita existe en todos los rincones de, del mundo y, y es bien conocido, cosa más que puede afectar casi cualquier... Excepto en el Polo norte. Excepto en el pueblo norte, sí. Que eh, no se ha encontrado, probablemente... Que no, sea, ahí, que el, que no se ha buscado es, precisamente. No se ha buscado sí. experimentalmente. Y, sí, y, y, y afecta este todos los, este, los mamíferos domésticos de interés en medicina veterinaria, eh, incluyendo este uno que también es de interés en medicina veterinaria, que es el mismo hombre porque salud pública es un área importante, medicina veterinaria. Correcto. Y entonces, este, eh, eso es parte de las razones por las cuales estamos interesados en este tema. ¿Cómo, cómo, cómo vamos a ver, cómo se transmite? Hablemos un poquito de la transmisión de esta, de esta bacteria. ¿La puede tener un perro? ¿Cómo, cómo se la pasa el perro a su amo, por ejemplo? Eh, esas son las cosas más complicadas que tiene precisamente esta bacteria. Esta bacteria eh, tiene reservorios. Animales donde va a causar una infección crónica que causa muy pocos efe, efectos detectables. Eh, las especies donde más se encuentra, generalmente se considera reservorios importantes, son los roedores. Pero hay unas que viven, de hecho, en perros, donde su reservorio es el perro. Hay otras que utilizan el cerdo. Hay otras que utilizan el bovino. Y el humano está en medio de, todo, todo de esa, toda esa, de cabina, toda esa claro. historia. Sí. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que ellos, no, estas especies, sufren pocos efectos cuando son infectados por estas de las cuales son reservorio, pero al excretarlo contaminan alimentos, contaminan aguas, contaminan pasto y contaminan también el mismo hombre que pretende ayudarles, digamos, cuando tienen problemas de parto, este, o cuando está limpiando las premisas, o cuando está este, limpiando este, los drenajes, como. como Tradicionalmente se ha dicho, este, los, los trabajadores del Cantarillados o los que trabajan en zonas como cañales, donde hay mucha rata, este, los que trabajan también este, eh, en lecherías. Entonces es una historia un tanto compleja. Por otro lado, existe una forma donde estos mismos animales pueden sufrir enfermedad, como otros serotipos les llaman, en los cuales ellos no están tan adaptados. Entonces sufre una enfermedad bastante más más detectable, más severa, más aguda, y el hombre este, no es reservorio ninguna, por lo tanto, si se llega a infectar con alguna de ellas y logra proliferar el microorganismo, va a sufrir una infección que puede ser desde moderada, que es muy frecuente, hasta severa, que puede llevar hasta la muerte. Hablemos de los síntomas. ¿Cómo, cómo, cómo diagnosticamos nosotros que...? Bueno, mire, esa otra pregunta también me, me lleva a decirle, esa es una de las partes más complicadas, porque los síntomas son totalmente inespecíficos. Inespecíficos. Totalmente inespecíficos. No hay sí. nada característico, nada, digamos. Nada, nada, este, Lo más frecuente es malestar general, este, dolor de cabeza, dolor muscular. Fiebre. Eh, no siempre. No siempre. Este, hay otra forma también que incluye fiebre, eh, eh, los síntomas son tan inespecíficos que se ha llegado a confundir con mucha frecuencia con el dengue. Y eso es uno de los problemas que se han enfrentado los médicos a la hora de tratar. Porque, precisamente, a la hora de decir, bueno, ¿qué tuvo este señor o esta señora?, se encuentran con que la sintomatología es idéntica al, al dengue. El problema es que el dengue no recibe antibióticos. La leptospirosis debe recibir antibióticos para su tratamiento. Y entonces, de ahí la gran preocupación del Ministerio de Salud. Y nosotros en medicina veterinaria para asegurarnos que la gente entienda que Costa Rica tiene este, es un área donde la leptospirosis, por ser tropical, es importante. Y debemos considerar la leptospirosis como uno de los posibles agentes causando, causantes de, esta, de este malestar general que puede llegar hasta severo, hasta la muerte, en el caso de, 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 de leptospirosis, ¿verdad? Estoy pensando, eh, a, a propósito de eso que usted nos comenta, síntomas inespecíficos. Nuestro cuerpo médico, en términos de salud humana, tiene que estar bien capacitado para distinguir entre dengue y leptospira. Eh, es una tarea difícil, pero ¿qué pasa con los veterinarios cuando la vaca tiene leptospira, por ejemplo? ¿O el, o el perro? ¿Tienen la capacidad de hacer un buen diagnóstico? Yo creo que en eso se parecen muchos veterinarios y... y y médicos en el sentido de por ser tan inespecífica eh, una de las manifestaciones más importantes y en bovinos concretamente de la leptospirosis son problemas reproductivos baja fertilidad retención de placentas este, simplemente que la, la, la vaca no logra este preñarse eh, sin embargo hay muchísimos otros agentes que causan lo mismo exactamente con el inconveniente adicional que si usted hace una prueba de leptospira en ese animal una sola usted puede tener títulos que significan que estuvieron expuestas a leptospira. Pero la exposición a la leptospirosis no es igual a la enfermedad. Tiene que demostrarse que hay un crecimiento en números de leptospira dentro del cuerpo que logran este, vencer las defensas de, de, de la persona. Este, o del animal en este caso, y causar enfermedad. Entonces, eso es parte del complejo. Eh, complejo este, un, un, a vamos a ver Luis. Un médico veterinario visita una finca y se encuentra una vaca, un par de vacas ahí medias media enfermas. ¿Es de rutina ese médico veterinario enviarles muestras a ustedes para que ustedes confirmen la presencia de la bacteria? ¿O qué hace ese médico? ¿Cómo, cómo procede? Si tiene duda, me Mire, refiero a la duda. Eh, medicina veterinaria exclusivamente, específicamente, la producción lechera. Implica asegurarse que haya un ternero todos los años. Si no hay un ternero todos los años, es un problema de fertilidad. Y si hay un problema de fertilidad. Este, Enfermedades asociadas. Sí, hay, hay una gran cantidad de esto. Este, el médico veterinario este, óptimamente tiene que tomar una muestra. Y tiene que pensar también en leptospira. Entonces, tiene que, que demostrar que ese posible aborto estuvo relacionado con leptospirosis, tomaron una muestra ahí y tomaron una muestra días después donde se demuestre un crecimiento, un aumento en el número, en el título de anticuerpos, que indica que hay una infección activa. Una sola muestra nada más le va a indicar hubo exposición, pero la exposición puede haber sido inocua totalmente. ¿Y ustedes en la escuela tienen un laboratorio de diagnóstico no, dedicado a eso? No, no. De hecho, leptospirosis, por, ser, eh, por sus características, Solamente hay dos lugares donde se hace eso. Incienza, que es el Centro Nacional de Referencia, gente muy capacitada ahí, y el Ministerio de Agricultura. Entonces, ¿el, el, el médico procedería a enviarle la muestra o al Incienza o al, al MAC? El médico veterinario al MAC. Al, al, ¿Al médico veterinario al MAC? Al, al MAC, sí. Y las muestras del MAC son referidas a la Incienza. O sea, la Inciencia es el laboratorio de referencia nacional. Si hay alguna duda, si quieren... O, o, o hay laboratorios en el MAC. El MAC hace la, la, la prueba, se, se llama este, el MAT, eh, es una prueba de microaglutinación y ellos hacen la, la prueba y establecen la, la presencia de anticuerpos específicos. Excelente. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Continuamos con conciencia. Estamos hablando con el doctor Luis Araya, profesor e investigador de la Escuela de Medicina Veterinaria de la UNA. ¿Por qué en San Carlos, Luis? ¿Por qué Leptospira es, es más prevalente en San Carlos? ¿O qué, qué, ¿Por qué ustedes decidieron hacer este proyecto en San Carlos particularmente? Bueno, este, el, en el proyecto participaron tres entes, ¿verdad? Inciensa, el, la Dos Pinos y la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional. La Dos Pinos también participó. Exactamente, Eso, eh, sí. Este tal vez más adelante nos, nos habla de la distribución de tareas de cada una de esas tres instancias. sí, cómo no. este Inciensa tiene bien definido este, las áreas donde se dan con mayor frecuencia casos humanos. y una de ellas, precisamente, es san carlos, pero también en otras zonas con características similares, alta eh, precipitación y este, en algunos casos, este eh, depresión social, o sea, este nivel social bajo. Wow. Eh, que incluye, por supuesto, Aguirre, que incluye OSA, que incluye Corredores, que incluye... Guapiles, por supuesto. Eh, Guapiles, ejemplo, por supuesto, y Guasimo. Este, eh, en, en Talamanca, pues, hay muy poca población, entonces tal vez los números no se acumulan ahí, pero son, son áreas que, que tienen características similares. San Carlos, este, San Carlos tiene de todo, ¿verdad? Es una zona muy rica, y es una zona muy rica, entre otras cosas, por su potencial agropecuario. Ahí es donde está la mayor parte de los los bovinos productores de leche de Costa Rica, de ahí es donde sale la mayor parte de la leche de Costa Rica. Y de la, ahí, la región huetar Norte, como exactamente, tal, toda la sí. región Sarcero también, obviamente. Sarcero también, este, de hecho participa activamente y Sarcero fue incluida en el estudio. Y este, entonces había un, un, una comunidad de intereses, por un lado, donde saca la mayor parte de su leche, este, para procesar la, eh, dos pinos de San Carlos, este, la, eh, inciensas había sabía de la de la de la relevancia de la infección en la zona, y nosotros este, teníamos mucho interés eh, de tener una idea de cómo está eh, eh, comportándose la infección en la región. Entonces, este, eso nos llevó a, a seleccionar esta zona. Y este, dado la enorme colaboración que tuvimos del, de la, de la pinos en ese sentido y, y la gran experiencia que tienen en, en esta área e incidencia este, nos embarcamos en una toma de muestras bastante amplia, que fueron, inicialmente eran 2.500 muestras, que es, es una toma bastante grande. Una muestra excelente. Sí, este. Así ¿Y en la realidad ¿cuánto, cuánto fue? Eh, terminó siendo 2.375 porque se transportaban desde allá, eh, sufrían calor, sufrían movimientos, sufrían hemólisis, entonces unas pocas fueron, tuvieron que ser desechadas por esa razón. Pero no, este, aún así es un excelente muestreo. Es, es un excelente muestreo. Y el muestreo también tuvimos el cuidado, y eso individualiza en buena medida ese estudio, de hacerlo este, de manera aleatoria. O sea, basándonos en los datos que tiene este, el lado pinos Sabíamos cuántas fincas hay, cuántos animales tenían, y de una manera aleatoria seleccionamos las fincas. Excelente. Entonces es una muy buena representación. Seleccionaban las fincas y seleccionaban los animales en cada finca, porque no, no hacía un muestreo de toda la finca. Se hacía de toda la finca. De, sí. toda, la finca. Sí, de toda la finca. Sí, de toda la finca se hacía. Este, y los animales esencialmente serían animales eh, en etapa ya productiva, más de 18 meses, y este que no hubieran sido vacunados previamente con, con, con la vacuna que se utiliza. Y tal vez al final me gustaría hacer un comentario al respecto. Se utiliza en Costa Rica muy, eh, de vez en cuando, pero se utiliza y eso podría habernos oscurecido un poquito los, los hallazgos que teníamos. ¿Se, se utiliza en forma indiscriminada, me imagino, o con... con eh, eventual. Ante eh, una referencia eh, médica. Sí, eventual, este, eh, porque eso es parte de, de la idea que nosotros tenemos en la escuela. Queríamos hacer un poco más de conciencia de la, de la presencia, de la, de la prevalencia de la gente en la región y que debiéramos considerar esto como un agente importante. Claro, hablemos de, de la distribución de tareas, Inciensa, eh, ustedes por un, por, por un lado y La pinos. La pinos, ya usted comentó se encargó del muestreo, sí. eso fue totalmente financiado por La pinos. Sí, sí, por supuesto, sí, ellos dieron una pequeña eh, monto adicional y, y estamos muy agradecidos también este, en, en efectivo para medios. Eh, por parte de, Osama, de, de la Inciensa, pues ellos tienen una enorme experiencia. Ellos son el centro nacional de referencia para la, para la gente y, de hecho, dan apoyo también a Centroamérica. Y entonces este era, era inmejorable la, la oportunidad. Y, y, y nosotros este, íbamos a coordinar este, precisamente todos sus esfuerzos, asegurándonos que, que llegaran a, a su sitio a su debido tiempo este, y luego este, comentando, discutiendo, analizando los resultados y viendo a ver de qué manera tenían relevancia para la medicina veterinaria. Este, entonces, sí, sí, fue francamente muy provechoso para todos nosotros. Eh, Luis, ¿hay varias especies de leptospira o tenemos una única especie en Costa Rica? ¿O es, qué sabemos al respecto? Este, no, este, por dicha sabemos, bast bastante gracias a los estudios, este, sobre todo de ciencia, pero también del MAC, eh, existen más o menos unos 200 serotipos, este, no puede ser. de los cuales los que son impor más importantes se reducen este, a algunos dependiendo de la zona geográfica donde esté ubicado. Y una de las ideas más importantes que queríamos aclarar una de las, era el asunto de cuáles son los que están circulando con mayor frecuencia exacto, en el área. Exacto. Y establecimos este, resultados que hasta ahorita este, fueron francamente muy interesantes, porque en Costa Rica se importan este, vacunas que vienen de Norteamérica sobre todo. Pero Norteamérica con sus ecosistemas es muy diferente a Costa Rica con los nuestros. Y, y entonces las vacunas de ya reflejan lo que ellos observan, pero queríamos saber si era el mismo caso. Bueno, basta decirle que los más importantes este, eran canícula e Pomona, que sí están representados en el norte, pero Hebdomadis, hebdomadis y Tarasoy no están representados con una, una gran importancia en el norte. Este, y aparte de eso, esos estuvieron, el rango fue del 10% al 25% de las muestras positivas de las que resultaron ser positivas hubo otro grupo más o menos grande que, que incluyeron este de buena medida de todo el panel que recomienda la OMS que eran 16 este serotipos este eh, y se, se encontraron este evidencias serológicas para esos este pero el estudio este utilizamos la información que que nos que nos este que teníamos en la base de datos de, de, de ciencia para tratar de, 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 de plantear el estudio. Eh, eh, los objetivos de ustedes están confinados a, a, a ganado, a, a ganado bovino. Sí. Eh, porque me parece que sería interesante como, como contrastar esa información con salud humana. Que, es, que es inevitable, es simplemente inevitable, ¿verdad? Porque si usted... No, no, tiene lo, no lo contempla, digamos, no hay ningún objetivo específico del proyecto de ustedes que, que, que intente hacer un muestreo, por supuesto, inferior a 2.375, pero... Para, para confrontar si realmente leptospira está migrando de bovinos a, a humanos? Eh, no, este, en este estudio no, este, y, y sería muy útil. Este, lo que pasa es que veterinaria, los veterinarios no pueden procesar ni manejar muestras este, humanas. humanas. Eh, y nosotros eh, teníamos urgencia de, de saber qué es lo que está sucediendo en el caso de la medicina veterinaria. Pero lo que se está diciendo es inevitable, ¿verdad? Este, si bien es cierto que estamos centrados en bovinos, sería muy interesante ver en cerdos, sería interesante si ver si el 1.2 aparentemente millones de perros en Costa Rica, qué tan frecuentes son las leptospinas. Y por supuesto, eh, ahí la relación este, humano-animal es, es directa. Es ¿verdad? vital, sí. Permítame hacer una segunda pausa, ya regresamos. Estamos hablando con el doctor Luis Araya sobre leptospirosis en Costa Rica. En términos de salud pública, Luis, ¿por qué es importante conocer cuáles son las serovariedades o los diferentes eh, tipos de leptospira en, 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 en nuestro país? Bueno, mire, nosotros en este momento tenemos una idea de cuáles son los serotipos que están este, induciendo o cero grupo más bien, porque la historia es un poco más compleja, induciendo una respuesta inmune en bovinos. Eh, esto simplemente es un primer paso. Eh, Costa Rica es bastante más que San Carlos y sería muy importante establecer en otras zonas de interés este, productivo y este, eh, hacer un estudio similar. Eh, hemos tenido eh, dificultades porque los, los, este, para hacer este estudio un poquito más amplio en otras áreas, simplemente porque el ministerio va cambiando sus intereses y, y entiendo que ahorita la leptospira no es, el Ministerio de Salud no es exactamente una de sus prioridades. Sin embargo, seguimos luchando a ver cómo podemos seguir con este asunto. En las, la situación de salud pública, eh, en, el, en el tanto nosotros sepamos cuáles son las cero variedades o los cero, cero grupos que están circulando en las diferentes regiones, así podemos tratar de prevenir también las posibles fuentes. Y, y creo que sería muy útil este, no solamente hacer estudios semejantes en bovinos, sino en perros, como les decía anteriormente, en cerdos, y sobre todo en esos, ¿verdad? Porque el contacto es permanente. ¿Gatos? Eh, gatos y caballos es interesante, sí. Yo en principio les decía que los gatos, este, que los... Los roedores son de los que más son capaces de, de, de albergar y diseminar la infección. Casualmente estoy pensando en la relación más directa entre Pero gatos y da roedores. Da la casualidad que gatos y caballos son de las dos especies que, por alguna razón, este, menos frecuentemente sufren de la enfermedad. Es interesante eso Es eso. bien interesante. Eh, ¿Cuáles son las razones? Este, pues no he logrado yo este, eh, pues, tener información que me, que me dé claridad sobre esto. Pero volviendo al caso de salud pública, este, eh, las interacciones entre veterinaria y salud pública humana son, son, son múltiples y son íntimas, ¿verdad? Entonces, este, lo importante aquí no solamente quedarse en San Carlos, sino tratar de hacer los estudios en otras regiones para tener un panorama de qué es lo que puede estar circulando en Costa Rica. Pero para poder definir qué es lo que está circulando en Costa Rica, no basta tener eh, la detección de anticuerpos específicos. El, el, la bacteria es muy compleja y, para, y puede haber reacciones cruzadas que confundan. Correcto. Entonces sería relevante, una vez que tengamos esto, esta información serológica, entrar de una vez al cultivo. Y ahí es donde la cosa es compleja este, y cara, porque fíjese que algunos este, serotipos pueden este, necesitar hasta seis meses y un año de cultivo antes de que logre detectarlo en el laboratorio. Entonces, vean usted por qué razón es que se habla de leptospira a nivel mundial como algo importante, pero por qué razón es que en muchas partes no se sabe con certeza qué es lo que puede estar circulando y por ahí pasa parte del problema. Claro, quedó un comentario eh, pendiente en el segmento anterior sobre vacunación que usted quería ampliar. Sí, este, con respecto a vacunación, eh, una de las cosas que queremos este, ver si podemos sacar provecho de una vez es eh, que escuchen las casas comerciales. Que piensen que tal vez valga la pena buscar en otras nuevas fuentes eh, productos que contengan eh, estos serotipos que aparentemente están presentes en una de las zonas más importantes de Costa Rica y que le importen para que los productores tengan un, un, una vacuna que sea más capaz de inducir una respuesta inmune protectora en los animales de ellos. Yo creo que eso es parte de las razones por las cuales la vacunación en zonas como San Carlos ha sido tan intermitente. Porque lo vacunan y no logran ver un efecto claro. Porque puede estar relacionado también con que los, las variedades que están circulando en, en, en San Carlos pueden ser de alguna manera diferentes o, o la frecuencia diferente a lo que pretenden este, traernos las vacunas. Eso, eso es importante. Financiamiento. Todos esos estudios son muy caros, Luis. ¿Cómo, cómo logran ustedes financiar? Eh, eh, digamos el, el muestreo y todos los análisis de laboratorio que realizan? Yo creo que esto fue una cuestión de oportunidad, este, este estudio que definitivamente es caro pero la, el MAC este, perdón, el MAC no, la de pinos estaba muy interesada en saber cuál era, cuál era este, el estatus en esa zona eh, la en ciencia pues tenía mucho interés también en, en empezar a acumular evidencia eh, datos concretos y bien, bien, bien definidos en el área de medicina veterinaria y tratar de irlos poniendo juntos con lo que ellos están obteniendo constantemente en, en, en las diferentes regiones. Ellos siempre han tenido este, en San Carlos una zona de, de gran interés, en inciensa. Ahora ya tienen, paralelo a lo que obtienen ellos en humano, algo en, en animales, en una, una especie específica y entonces posiblemente ya van a poder este, eh, pensar, bueno, es, es esta especie la importante en la hora de transmisión o puede ser que cerdos o pueden ser que perros Exacto. o pueden ser que otra pueda estar involucrada. Exacto. ¿Cuál, cuál es el papel de los estudiantes en estos proyectos de investigación en la Escuela de Medicina Veterinaria? ¿Participan varios eh, estudiantes? Eh, ¿Se involucran en estas investigaciones? En este caso, este, nosotros le dimos entrenamiento este, a, a, tres, a tres jóvenes este, para que se involucraran en, a la hora de, de procesamiento a nivel de laboratorio. Eh, por razones que uno a veces le cuesta entender, este, ellos recibieron entrenamiento, se mostraron interesados y, y después estaban más interesados en terminar de graduarse, verdad. Eh, pero ahí queda, ahí queda y por supuesto esa información que le estoy dando, pues eso se discute permanentemente. Lo óptimo sería que una vez que se extiende, si se logra extender este estudio a otras áreas, ellos formaran parte directamente de de, 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 de toda la cadena de cosas más. De investigación. Sí. Si, si una persona que nos está viendo tiene dudas sobre eh, leptospirosis, ¿cómo debe proceder? ¿Contactar a un médico veterinario? Que el médico veterinario tome la muestra, se la envíe en Usted Explíquenos un poquito cuál sería esa recomendación por parte de ustedes. Eh, yo creo que es un asunto muy importante. Yo creo que ahí el asunto es asegurarse que la sintomatología que está observando puede ser este, una manifestación de leptospira. Esa es la parte un poquito compleja. Eso, eh, eh. Eh, el veterinario tome su muestra, este, la envíe al MAC, pero un asunto todavía más importante, no solamente es a, que enviar una muestra, sino es que a los 15 días o 22 máximo tome una segunda muestra para demostrar, como le dije en un principio, la elevación de los títulos de anticuerpos. De esa manera podría establecer si lo que está observando es una infección eh, activa. Por lo tanto, lo que está, los efectos que está viendo, son provocados, perdón, por la leptospirosis. Eh, Eso es una mara, manera, este. Esos estudios son gratis. El MAC recibe la muestra no, y los realiza gratis. No. o Cada cada dueño de finca tiene que pagar. Cada dueño. Si sí. tiene 100 animales, tiene que pagar los análisis de 100 animales. Exactamente, sí. Y, y, y tenemos idea de cuál es el costo por animal. No me acuerdo este, con exactitud, creo que andaba como por 4.500, pero mejor, mejor este, lo dejamos en una cifra que tal vez esté muy desactualizada de mi parte. Eh, eso es una manera, pero también es importante aumentar el nivel de, 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 eh, de suspicacia en caso de que vean síntomas como ese tipo, y entonces contacto con su veterinario, y, y si de alguna manera, pues podría ser también con nosotros en la Escuela de Medicina Veterinaria. Con mucho gusto, este, mi correo es luis. Araya punto Sanchez, una punto cr. Excelente. Entonces ahí pueden de alguna manera este, consultar y, 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 y sucede permanentemente. Permanentemente veterinarios y algunos productores se está, me están contactando para, para discutir estos casos. Excelente. Muchísimas gracias, eh, Luis, por acompañarnos y compartir esta importante información con la comunidad nacional. Muchas gracias a usted. Y muchos más éxitos. Gracias a ustedes, me permito recomendarles que continúen con la programación de Canal UCR.